Pues aquí seguimos. Ahora tenemos al otro lado de la ventana, de esta ventana que en la que se está transformando nuestros ordenadores todos estos días, con los que contactamos con todas las personas de los proyectos. Tengo por aquí a Isabel del proyecto COACT. Muy buena, Isabel. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Cuéntanos en qué consiste tu proyecto COACT. Bueno, COACT es un proyecto para fortalecer las redes de apoyo en salud mental. Entonces, lo que queremos es que las personas, hayan o no tenido experiencias propias en salud mental, pues nos ayudemos entre todos y también investigamos. También hagamos ciencia ciudadana para entender y fortalecer las redes de apoyo en salud mental. ¿De qué forma podemos ayudar? ¿De qué forma? Pues estamos construyendo estos días un prototipo de plataforma que será una web, coactfrenalacurva.net. Ajá. Y en esta web la gente podrá proponer relatos de experiencias vividas y podrán ser correspondidos por otras personas. Digamos que ellos dejan su experiencia, ¿no? O cuentan un poco su historia para que los demás podamos interactuar con ellos a partir de esa experiencia. Correcto, correcto, es esto, sí. Ajá. Y esto les ayuda a ellos de alguna forma, no solo el hecho de plasmar su experiencia, sino también el hecho de recibir interacción con eso. Correcto. No es solo una unidireccional, sino que realmente es una interacción. Es cómo entre todos podemos cuidar mejor, cómo podemos ser cuidados mejor y cómo las personas, sobre todo las que han tenido estas vivencias, pueden ayudar a las demás. Y esto, una vez que todo esto acabe, esto de la COVID que tiene que acabar en algún momento, ¿todo esto puede servir? ¿Luego tiene una continuación, entiendo? Sí, sí, exacto. Porque este pequeño proyecto dentro de los desafíos viene de un proyecto mayor que se llama COACT, que es un proyecto europeo que empezamos en enero. Y el objetivo de este proyecto es poner las personas que tienen una situación de vulnerabilidad en el centro, de la acción, de la investigación. Y entonces este proyecto seguirá hasta finales de 2022. ¿Crees que este tipo de colectivos, de colectivos vulnerables, ¿no?, en situación de vulnerabilidad, están siendo un poco invisibilizados en toda esta crisis y algo como tu proyecto puede ayudar precisamente a eso también? Sí, sí, correcto, es lo que pensamos, ¿no? Yo creo que todas nos hemos dado cuenta que de la importancia de la salud mental, ¿no?, en tiempos de confinamiento, pero sobre todo cuando hemos pensado en la nuestra, ¿no?, te refieres. Correcto, claro, sí, claro. Sí, sí. Y entonces todos nos hemos dado cuenta que realmente nos puede pasar a todos, ¿no?, tener un día más malo que el otro. Y el objetivo es esto, es considerar que la salud mental es de todos, que todos podemos ayudar. Vamos, poner en valor eso que estamos viendo que es tan importante, que son los cuidados, cuidarnos los unos a los otros. Y cuando esté montada esa plataforma, ¿qué es lo que se va a encontrar cualquier usuario que llegue a ella? Es decir, ¿qué va a tener que hacer? ¿Crear un usuario? ¿Cómo funcionaría esta plataforma? Correcto. Lo que es importante resaltar es que es un sitio seguro y será anónimo. La gente no se tiene que identificar ni por el nombre, ni entonces sobre todo el estigma que puede haber detrás de conocer a correcto, alguien. Correcto, y porque todo el mundo se sienta con libertad, ¿no?, de compartir vivencias muy, muy personales. Sí. Entonces se puede registrar, será un usuario anónimo, puede compartir experiencias y también puede contestar a preguntas de otros usuarios. Y entonces, gracias a estas interacciones, ¿no?, el objetivo es tener una red de soporte mutuo y también investigar, porque esto también es ciencia, investigar cómo
podemos fortalecer estas redes de apoyo. Un poco como ha hecho Frena la Curva a nivel de vecindario, pues llevar esto al tema de la salud mental. Claro, porque entiendo que esto, lo has comentado al principio, es una herramienta también para hacer ciencia. ¿En qué sentido? Es decir, ¿todos esos datos luego se pueden utilizar de alguna forma para investigar en salud mental? Sí, exacto. Es el objetivo, de hecho, del proyecto europeo Marco, ¿no? Es hacer investigación en ciencia ciudadana y en ciencias del comportamiento, ¿no? Ajá. Entender cómo nuestro comportamiento, cómo nos comportamos y cómo, a través de esto, cómo podemos fortalecer estas interacciones sociales tan importantes. Muy bien, Isabel, muchísimas gracias por contarnos tu proyecto. Enhorabuena también, porque yo creo que es un proyecto muy bonito y mucho ánimo, porque sé que es una semana intensa de trabajo y estáis que no paráis. Así que nada, mucha suerte también con el proyecto y mucho ánimo. Vale, muchas gracias a vosotros. Gracias a ti, hasta luego.